Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde, como le comentábamos anteriormente, en la reciente emisión, a partir de ahora de lo que es este 2019, únicamente le estaremos dando a conocer parte de la información correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, y dentro de lo que son nuestras redes sociales podrá conocer una información mucho más amplia dentro de lo regional, estatal, nacional e incluso internacional. Así es que iniciamos con nuestra información y le comento que conflicto entre Coronango y Cuautlancingo deja sin agua a ciudadanos de Misiones de San Francisco. En el desabasto de en al menos 4 de las 11 secciones del fraccionamiento Misiones de San Francisco provocó que alrededor de 100 inconformes impidieran la circulación en ambos sentidos en el periférico ecológico a la altura de la entrada del municipio de Coronango como medida de presión, bloqueando además el módulo de la unidad administrativa de Misiones de San Francisco del mismo municipio con pancartas en mano. Y es que por su parte el regidor de Gobernación, Hugo Chapuli Ojeda, tras fungir como mediador, dio a conocer que tras una mesa de diálogo con los inconformes, se acordó resolver dicho problema en una semana aproximadamente, y que entre los acuerdos está el de dotar de pipas de agua a los afectados y posteriormente llevarse a cabo un periodo de prueba que abarcará otra semana más, por lo que pidió la comprensión de los pobladores, pues resaltó que lo que se busca es otorgar un servicio de calidad, ya que desde administraciones anteriores nunca se le dio mantenimiento a los pozos. Así es que bueno, pues ahí la situación generada en las últimas horas dentro de lo que es aquel municipio de Coronango, y con el cual continuamos con más de la información dentro de lo que es este espacio de Noticias al Día. Y es que se encuentran dos municipios del octavo distrito entre los peores según estudio del programa ONU Habitat. De acuerdo con el Índice de las Ciudades Prósperas 2018, CPI por sus siglas en inglés, una medida diseñada por el programa ONU Habitat para entender, analizar, planificar, tomar acción y observar los efectos de las políticas públicas en el bienestar ciudadano, Puebla tiene a Cajete en el último lugar de 305 evaluados a nivel nacional, y en total 13 de 15 municipios poblanos analizados por debajo de la media nacional. Huauchinango ocupó el lugar 156, Huejotzingo en el 159, Tlatlauquitepec alcanzó el lugar 188, San Andrés Cholula el 196, San Pedro Cholula el 218 y San Martín Texmelucan se posicionó en el 228, mientras que Atlixco obtuvo el 280, Amozoc el 284, Izúcar el 288, Tepeaca el 295, Coronango el 296 y Tecamachalco el lugar 298, por lo que los actuales alcaldes deberán trabajar más para mejorar sus comunidades, ya que dicho programa también contempla la escala global de la prosperidad urbana y coloca a los municipios mencionados en un estado de prosperidad débil a muy débil. Ahí esta situación generada dentro de este estudio, de los resultados de este estudio de la ONU Habitat. Dentro de otro de los municipios, capacitan a personal de seguridad pública de Xochitl en materia de protección civil. Con actividades teórico-prácticas y por instrucciones del alcalde de San Miguel Xochitl, Ángel Flores Ramos, la Dirección de Protección Civil llevó a cabo la primera etapa de capacitación a personal de la Dirección de Seguridad Pública, que culminó con una serie de simulacros en la explanada del municipio, con la finalidad de contar con elementos mejor capacitados en prevención de accidentes y fortalecer el servicio para toda la población del municipio de Xochitl y salvaguardar la integridad de las personas ante cualquier contingencia. Acciones que, bueno, pues se llevan a cabo en diferentes municipios, principalmente dentro de lo que es este tema de las acciones
ante cualquier contingencia dentro de lo que es el área de protección civil. En más de la información, participan municipios en primer foro metropolitano de desarrollo social. San Pedro Cholula fue sede del primer foro metropolitano de desarrollo social, encabezado por el presidente Luis Alberto Arriaga Lila, donde académicos, autoridades municipales de la zona metropolitana y expertos expusieron e intercambiaron conocimientos y experiencias de cada localidad participante, como Puebla, San Andrés Cholula, Amozoc, San Gregorio Atzompa, Tecale de Herrera, San Martín Texmelucan, Tehuacán, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Clara Ocoyucan, Cuautlancingo y Atlixco, así como del octavo distrito, Tlaltenango, San Miguel Xoxtla, Juan Cebonilla, San Andrés Calpan, Coronango y Huejotzingo, a quienes se les exhortó a que continúen en las mesas de trabajo, además de abrir la invitación a otros municipios, pues como gobierno están obligados a responder principalmente en el tema de desarrollo social, de acuerdo a las palabras de el presidente de San Pedro Cholula, en donde fue que se llevó a cabo este encuentro dentro de lo que fueron o dentro de lo que es este tema de desarrollo social. En otro de los temas, usarán Calpan y Huejotzingo logotipo de la UNESCO para difusión turística. Fabián Valdívar Pérez, de la Secretaría de Turismo en el Estado, dio a conocer que a partir de este año, de este 2019, se utilizará en la difusión turística y cultural de espacios el logotipo de la UNESCO Patrimonio Mundial, pero únicamente en tan solo 3 de los municipios del estado que están catalogados de esta manera, que son Calpan, Huejotzingo y Xochimilco, lo cual, señaló, implica una responsabilidad fuerte en cuanto a conservación, así como una puesta en valor de una promoción distinta, pues al contar Puebla con 3 de los 14 conventos situados en las faldas del volcán Popocatépetl y de los primeros que se construyeron durante el siglo XVI y que son ejemplo del mestizaje cultural, que hubo en su momento, los reconoce como elementos fundamentales para la cultura del mundo. Así es que ojalá que con esta adquisición o con este poder, digámoslo de esa manera, de poder utilizar este logotipo de la UNESCO, haya una mayor afluencia de turismo para estos 3 municipios en el estado de Puebla. En otro de los temas, en otro de los municipios, linchan a presunto ladrón en Chautzingo. De acuerdo al reporte, el pasado fin de semana, alrededor de las 14 horas, se registró una persecución de un vehículo en una comunidad de San Lorenzo, Chautzingo, con reporte de robo, y es que el dueño habría identificado a los probables responsables, por lo que pidió el apoyo de sus vecinos de San Juan Tetla para poder capturarlos. Sin embargo, los probables responsables intentaron huir, pero el conductor perdió el control de la unidad y el automotor comenzó a incendiarse, por lo que los tripulantes emprendieron la huida a pie, logrando escapar solo 2 de ellos, mientras que al tercero los habitantes lograron capturarlo y lo comenzaron a golpear, hasta que las autoridades de la demarcación pusieron en marcha el protocolo para evitar su linchamiento, siendo trasladado hasta el Hospital General de Huejotzingo debido a las heridas que le habrían provocado, en donde un día después el sujeto de entre 35 y 40 años de edad fue declarado muerto y fue la Fiscalía General del Estado quien realizó el levantamiento del cadáver y dio inicio a las investigaciones correspondientes. Así, esta situación generada en días pasados allá en el municipio de Chautzingo. Pero en otras de las notas de mayor importancia, más relevantes y que son pues mejores en cuanto pues a los diferentes temas que se generan día con día, autoridades entregaron juguetes en CAIX y escuelas de Chautzingo con motivo de Día de Reyes. La mañana de este martes, el Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, que dirige Leticia Juárez Mejía, a través de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Angélica Juárez Mejía, en conjunto de la dirección y coordinadoras, la regidora de Obra Pública y Desarrollo Urbano, así como la síndico municipal, ayudaron a los Reyes Magos a entregar juguetes a niñas y niños de CAIX y escuelas de juntas auxiliares, así como de los lugares más apartados del municipio, para generar una sonrisa en las y los pequeños de Chautzingo,
Todo ello después de haber realizado el pasado 6 de enero el evento de Día de Reyes, perdón, en la plaza principal de Chautzingo, en donde niñas y niños de todo el municipio pasaron una tarde de diversión con el show de payasos, juegos inflables, juegos mecánicos, dulces y regalos, a la que asistió como invitada la diputada federal por el quinto distrito, Lizeth Sánchez García. Todo ello dentro, pues, de lo que fueron estos días de festejo desde el fin de semana hasta este martes en relación al Día de Reyes, como cada año. Dentro de otro de los temas de otro de los municipios, roban camión cargado de tinacos a unos metros del arco de seguridad de Huejotzingo. La tarde de este martes, un grupo armado robó un camión cargado con tinacos Rotoplas sobre la autopista México-Puebla, a tan solo unos metros del arco de seguridad de Huejotzingo, en donde a la altura del kilómetro 103 de la vía rápida con dirección a Veracruz, los sujetos interceptaron con lujo de violencia al conductor de la unidad con placa 79AB55 de color blanco modelo 2014 para hacerse de ella y huir. Tras el reporte por parte del conductor, después de ser auxiliado en la carretera a través de un teléfono celular prestado debido a que se llevaron todas sus pertenencias, la empresa de seguridad encargada del monitoreo satelital de la unidad informó sobre los datos generales para iniciar la denuncia ante las autoridades del estado de Puebla y, por supuesto, para dar con su posible paradero, ya seguramente sin los tinacos. Y para ir concluyendo con nuestra información de este día, esta mitad de semana, autoridades de Huejotzingo entregan apoyos y realizan Día Ciudadano en San Mateo Capultitlán. Este martes, la presidenta del municipio de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, llevó a cabo la entrega de diversos apoyos en la Junta Auxiliar de San Mateo Capultitlán, principalmente a las diferentes instituciones de la localidad, en donde posteriormente, por primera ocasión, se implementó el denominado Día Ciudadano para escuchar las necesidades de la población. Y es por eso que el día de hoy venimos a hacer no solamente esta actividad de escucharlos, sino también ya traemos los apoyos de las solicitudes que han ingresado, en este caso particular, para las escuelas que nos hicieron la petición, que fue la Escuela Telesecundaria José Vasconcelos. Se les va a entregar el día de hoy 15 cubetas de pintura acrílica. Para el bachillerato vamos a entregar 2 cubetas, para parte de una gestión de otra ciudadana, es el paquete de pañales, así como el bastón. Yo quiero hacerles de su conocimiento que estos apoyos obviamente pueden ir siendo mucho mayores. Que ustedes sepan y que tengan fe de que todo lo que van a pedir, pues les vamos a dar respuesta. Asimismo, Alvarado Juárez resaltó la importancia de trabajar de manera conjunta gobierno y población, ya que se puede dar un mejor provecho de los diversos apoyos y solicitudes, ante lo cual destacó la entrega de otros materiales y apoyos en las demás juntas auxiliares del municipio. A lo largo de estas entregas de Día Ciudadano, hace un par de semanas entregamos en San Miguel y entregamos material para una fosa séptica, entregamos material para una barda, entregamos también en Santa María material de pintura, en San Mateo entregamos también a la iglesia, así como otros apoyos a ciudadanos que nos hicieron la solicitud. A lo que voy, ¿qué nos deja de como resultado de estos ejercicios? Que si nos unimos ustedes como ciudadanos, nosotros como gobierno, podemos sacar mucho más provecho. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día y les recuerdo que nos siga acompañando cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Ahora principalmente en redes sociales usted nos puede encontrar como Garco Producciones en YouTube y Facebook principalmente, para que conozca de la información dentro de lo que es este espacio informativo respecto a lo que son algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo dentro de lo que es el estado de Puebla, y dentro de estas mismas redes sociales también podrá conocer algunos otros temas de interés dentro de lo que corresponde al nivel regional, estatal, nacional e incluso internacional, por supuesto, si tienen que ver con nuestro país. Así es que síganos en redes sociales y siga cada una de nuestras emisiones para que conozca de todo aquello que se va generando con el paso de las horas dentro de estos municipios del octavo distrito. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenla muy bien. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión aquí en Noticias al Día.